Julián Muñoz contó su verdad antes de morir, aunque se negó a que sus palabras vieran la luz estando él vivo. Por ello, Telecinco decidió emitir su entrevista póstuma un día después de su muerte. En ella pidió perdón a Marbella, pero su actitud no convenció a todo el mundo. De hecho, fueron muchos los que en redes sociales cargaron contra él. La última en hacerlo ha sido María Patiño, quien tacha al edil de ser un sinvergüenza y carga duramente contra su entorno. El político habría intentado justificar sus delitos frente a la audiencia, lo que le ha llevado a estar de nuevo en el punto de mira. Jamás colaboró con la justicia. Eso sí, ha dejado un heredero al trono de las bolsas de basura. Se ha presentado como un ladrón cuya excusa es que su vecino roba más que él, dice la colaboradora de televisión. Declaraciones con las que se refiere a lo que Maite Saldívar, mujer de Julián Muñoz, contó en el año 2004 en televisión. Aunque no especifica a qué persona se refiere como heredero, las redes apuntan al nieto de Julián Muñoz. Fue él quien se sentó en el plató de Mediaset para hablar de su abuelo, una decisión que ni mucho menos pasó desapercibida. Y es que pocas personas aprueban que concediese una entrevista cuando ni siquiera habían pasado 24 horas de la muerte de Julián. Murió ayer y ya está el nieto sentado en plató. Ya tenemos al próximo concursante de Supervivientes, oh, no le ha dado tiempo ni a llorar que ya está en televisión. Está tan claro que va a saltar del helicóptero, son solo algunos de los comentarios que rezan en X. Otros muchos también cargan contra Maite Saldívar, quien entró por teléfono para homenajear al padre de sus hijas con un único objetivo. Quería agradecer que se cumpliera el último deseo de Julián Muñoz y se emitiera su última entrevista después de su muerte. Lo que quizás no calibró fue el escándalo que les esperaba tras la muerte de Julián Muñoz. Quien sí parece haberlo hecho ha sido María Patiño, uno de los azotes de Julián Muñoz antes y después de su fallecimiento. Su decisión fue no dar descanso a sus hijas aún muerto. Pretende convertirse en el Robin Hood de la corrupción. La manzana podrida. La tertuliana tiene claro que Julián robó y que lo hizo siendo completamente consciente. Del mismo modo que está convencida de que Isabel Pantoja ha sido criticada por el edil de forma injusta. Me parece cruel que se siga machando a Isabel en este caso porque fue la única que pagó, con cárcel y con dinero, deslizó. Con adeptos y detractores, lo que nadie duda es que Julián Muñoz dejó una huella imborrable. Tanto en el plano político, por cuya gestión fue condenado, como en el plano personal por su relación con Isabel Pantoja, a la que estuvo unido sentimentalmente entre los años 2003 y 2009. Precisamente sobre ella también habló en su entrevista póstuma, la cual, por cierto, grabó 20 días antes de morir. Isabel Pantoja me costó 90 millones de euros. Fue mi perdición, me dejó tirado y sin nada, en la puta miseria. Le pagué 40 millones en billetes para que no se fuera a América porque estaba encoñado. Se lo fundió todo, cuando salí de la cárcel no tenía nada, se lo había quedado todo ella. De la venta de la casa de la pera no me llevé ni una peseta, ni el estudio de grabación que monté y pagué, ni los muebles ni nada. Se quedó con mi patrimonio entero, dijo Julián Muñoz sobre su extinta historia de amor con la tonadillera. Un escándalo sobre el que la artista apenas se ha pronunciado. Mucho menos tras la muerte de Julián Muñoz, quien falleció en Marbella a los 76 años. No dudó en abandonar Cantora un día después de su fallecimiento, pero sin hacer declaraciones. Vestida con un chándal rosa, reapareció con rostro serio, pero sin seña alguna de luto.